apareció en la Callejón Castillo, porque alguien dio el volante y tenía el número del esposo, del esposo de mi primo. Entonces la llamaron a ella y entonces la del Callejón Castillo, no sé quién vino, la trajo aquí. Le damos las gracias a todos. ¿Usted ya se pudo comunicar con la niña? ¿Le dijo cómo está físicamente, cómo se siente? Sí, ya yo la vi, todo, ya yo la abracé y le doy gracias a Dios y a ustedes, a todos. A todos. ¿Físicamente cómo usted ve a la muchachita? Yo no la veo tan normal, porque no sé. Hay que esperar. ¿Qué esperan ustedes con los tres detenidos que están presos? ¿Qué esperan ustedes? Que siga investigándolo, porque todavía hay que llevar al médico y todo eso, y esperar que ella hable. Hay que dar el tiempo, hay que esperar. ¿Cuál es su nombre? Juana. ¿Juana qué? Hilario. ¿Dónde la vieron? Yo estaba aquí, que estábamos en investigación, viendo cómo rastreaban el Messenger, que ella estaba conectada. Entonces ahí Romando Casa me dijeron que la vieron por tres partes. O sea, en la Castillo arriba, el Callejón Castillo. Nosotros enseguidamente pusimos todos para allá. Dijeron, no hace 5 minutos que la sacaron en un motor rojo, pues ella anda con una vestida amarilla y un sombrero y un abrigo. Amarillo, blanco y negro el abrigo que ella cargaba. Entonces nosotros lo hicimos porque dejamos toda esa zona por ahí. ¿El nombre tuyo, pues? Soledad.